Buenos días, como las siguientes prácticas van a ser hacer dos dípticos basados en dos modelos de, vamos, son dos modelos que me encontré en mi buzón, los dos de un colegio de pago del puerto de Santa María privado, que la verdad es que estaban bastante mal hechos. Esta práctica ya la enfoqué en la clase de segundo, funciona muy bien porque el rehacer algo que no está más bien hecho funciona bien normalmente. No solo hay que ver los modelos buenos, como digo siempre en clase, sino también las cosas que están mal hechas para intentar mejorarlas y ver en qué no funcionan, ¿vale? Y como las prácticas de esta semana, lo dicho, van a ser rehacer dos folletos sobre cursos de verano de un colegio del puerto, pues vamos a ver cómo alguna práctica con Illustrator, voy a explicar aquí un poco cómo hacer un díptico, ¿vale? Desde crear el documento y demás. Por lo menos hacer lo que es un esqueleto para que estructuralmente esté bien. A partir de ahí ya cada uno pues le pone el color y la tipografía y las imágenes que quiera, ¿vale? También, en otro vídeo, porque este vídeo ya de por sí va a ser bastante larguito, vamos a ver, voy a ver el tema de búsqueda de información, de bancos de imágenes y de cómo descargar cosas en PNG, ya que he visto que a algunos alumnos les cuesta manejar Google para búsqueda de información afinada y demás. Vamos a verlo. Sobre todo para descargar, que os digo yo, cosas que os van a hacer falta en los folletos que hagáis de aquí a toda la vida. Por ejemplo, encontrar en PNG bien los logos de las redes sociales, tipo de que aparece un teléfono, el símbolo del WhatsApp o el símbolo de Facebook para insertar, que estén en PNG en webs, ¿vale? E imágenes libres de derechos que nos valgan para hacerlo lo que queramos, ¿vale? Porque hay que ir cambiando el chip poco a poco, de cara a una mentalidad, digamos, profesional y de trabajar en la calle, de que no hay que usar imágenes cualquiera que nos venga a Google, sino imágenes libres de derechos y de sitios apropiados. Bueno, pero eso es lo de menos porque es para el siguiente vídeo. Vamos a empezar, ¿vale? Creando el documento para lo que serían los dípticos de esta semana. Lo he dicho que van a ser dos prácticas, hacer dos dípticos. Nos vamos a crear nuevo, después veremos el que tengo hecho, pero vamos a primero a crear uno nuevo para que, si se me marca bien, veamos cómo habría que crearlo y cómo insertar las guías, ¿vale? Uy, esto está indicando que, bueno, tengo que formatear un poco el ordenador, espero que no importe que se haya colado esto. Vale. Crearíamos el título, pues, práctica 14, por ejemplo. ¿Vale? Práctica 14. Uy. Práctica 014. Vale, por partes. Van a ser dos dípticos que van a ser como a cuatro plegados, así que a cuatro. Orientación, no, orientación como estaba, apaisada, ¿vale? Dos páginas. Hay que quitarlo de páginas opuestas que viene por defecto porque eso es sobre todo para hacer algo tipo libro o periódico como hemos ido haciendo, ¿vale? En este caso, al ser un díptico, mejor sin páginas opuestas para que se vea primero uno y luego otro. Comenzamos por papel, página 1, eso da igual. Columnas 1, porque solo vamos a hacer una columna, un espacio. Y bueno, el medianil lo podemos dejar porque ante las dudas no va a haber medianil. Márgenes. Yo creo que 10 milímetros está bien. Entre 5 y 10 milímetros en general está bien. Pero vamos, yo creo que más 10 para que no quede tan apurado. Yo voy a unificar todas las configuraciones porque en un díptico está bien que los márgenes sean homogéneos, ¿vale? Sangrado y anotaciones. Como sería algo para imprimir, vamos a ponerle 5 milímetros de sangrado, ¿vale? Bien. Y yo creo que con esto ya está más o menos configurado de cómo tendría que ir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Anotaciones no hace falta que lo toquemos. Pues creamos. A tardar unos segundos en cargarse. Vale, estupendo. Y ahora, lo último que yo quería enseñar antes de pasar a un esqueleto, digamos, de díptico que tengo hecho, para que lo veamos, es cómo insertar la guía. ¿Cómo vamos a hacer el díptico? Pues lo vamos a hacer de la forma tradicional en InDesign, que es haciendo una 4, que serían los dos lados del díptico, el pliego iría centradito, el doble la doblez, ¿y qué vamos a hacer para que se vea cuál es la mitad? Pues crear una guía en la mitad exacta de una 4. ¿Cuál es la mitad exacta de una 4? ¿Cómo sabemos por el tamaño de una 5? 148,5. ¿Y cómo insertamos la guía exacta? Pues lo primero es control más, control más, control más,
Yo lo suelo poner en torno al 1200%, ¿vale? Uy, bueno, incluso ahí, mira, 1200%. Y nos vamos aquí, que esto ya sería 148,5. Doble clic, ya tenemos la guía. Le doy aquí para marcarme que está bien. Vemos aquí que está a 148,5, mirad, ya lo vemos. Ya está la guía bien puesta, ¿no? Pues ya podemos reducir y dejar volverla a poner, por ejemplo, al 100%. O incluso menos, que es como venía por defecto. Una cosita así, incluso, no, un poquito. Así, vale. Y aquí ya tenemos, en una de las páginas por lo menos, ¿vale? Aquí en esta página ya tenemos las dos mitades de lo que sería un díptico estructuradas, ¿vale? La guía, obviamente, la marcamos y la bloqueamos para que no se mueva, para que sea un objeto inamovible. Hay gente que, a ver, sugerencias. Podéis crear otras dos guías bloqueadas a un centímetro de esta exacto para usarlas como márgenes interiores. Yo creo que no hace falta, con que tengáis, digamos, el buen sentido de no apurar las cosas a los márgenes, lo podéis hacer a ojo utilizando esta regla de arriba y quedaría bien. No creo que no hace falta insertar tres guías. Tener el sentido común de no apurar hasta la línea, ¿vale? Porque la parte interior, en la parte interior del pliego también hay que dejar un margen normalmente, ¿vale? En esta segunda página del díptico, que sería la contraportada, pues también habría que hacer la guía, insertar la guía igual. Ya sabéis, ampliamos hasta el 1200%, por ejemplo, nos vamos a 148,5, doble clic, ponemos la guía. Bueno, lo voy a hacer otra vez para que lo veamos, ¿vale? Y así puede estar bien, ¿vale? Que no se diga que no lo habéis visto hacer. Mira, lo volvemos a tener aquí. Doble clic. De nuevo, pulsamos. Vemos de nuevo que está en 148,5. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que está bien insertado. Y control menos. Y ya, de nuevo, pues el siguiente paso. Bloquear la guía para que no se mueva y sirva como elemento estructural, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya podemos hacer todo lo que es el díptico como queramos. Insertaremos, obviamente, cuadros de colores, ese tipo de cosas. Y ahora, dicho esto, bueno, una cosa que me dijo Sally, que ya os había dado, pero yo os lo recuerdo, vamos a ver. Si nos vamos a la herramienta rectángulo, que es muy normal, hay que tener en cuenta una cosa. Si estamos trabajando con sangrías, porque es para imprimir, ella os lo ha dicho, pero yo os lo digo también, ¿vale? Imaginaros, bueno, vale. Decimos, vale, y a este cuadrado pues le vamos a poner un relleno de azul cian, por ejemplo, ¿vale? Esto es un relleno típico de un folleto. Decimos, vale, ya lo tenemos, uy, ya lo tenemos bien inserto, ocupa el A4, pues no, porque como os ha explicado Sally, yo lo recuerdo, si estamos trabajando con sangrados, los sangrados son para algo, no para que si se hace un corte se vea un filete blanco. Hay que expandir la información todo el sangrado. ¿Y esto qué quiere decir? Que como bien sabemos, esto en Illustrator se hace igual. Se me ha movido la línea del texto, pero bueno, eso es lo de menos, porque no lo estaba pulsando bien, ¿vale? Pero imaginaros que esto estuviera ahí, ya se va poniendo más rectecito. Hay que apurar toda la información de color y todo el fondo, ¿vale? Hasta el límite del sangrado, para que así, cuando hagamos el corte, se vea azul y no se vea un blanco, ¿vale? Que no pase como algunos alumnos de segundo, que mira que se les repetía esto el año pasado y no quedaba bien. El cuadro se me ha movido porque ha hecho un error InDesign, ¿vale? Pero en circunstancias normales tendría que estar apurado a los 5 milímetros, ¿vale? Esto lo sabéis hacer, pero yo lo repaso. Lo mismo que a la hora de guardar hay que poner las marcas de corte y las marcas de límite.
También me ha dicho Sally que eso sabéis cómo hacerlo cuando guardáis en PDF, ¿vale? Así que espero que, como sería una cosa para imprimir, que hagáis eso, digamos, y lo hagáis bien. En el tipo de... cuando esté explicando la práctica en otro vídeo, que explicaré toda la programación de la semana y la práctica, os daréis cuenta de que al ser unos cursos de verano hay que insertar tablas con presupuestos. Yo sé que Sally os dio muchísima caña con las tablas, cómo hacer tablas en InDesign y en Mac, que hasta habéis hecho exámenes y prácticas de eso, ¿vale? Si alguien necesitara un tutorial de repaso, pues yo mandaría, o haría uno yo, o vería alguno por internet en el que expliquen cómo hacer tablas con InDesign. Bien, si alguien necesitara un recordatorio, pues yo se lo mando sin problemas, pero a priori, salvo que alguien me lo diga, creo que todos lo sabéis hacer, ¿no? Porque yo sé que salir a dedicar un montón de horas a ver cómo hacéis tablas, con dinero, presupuestos, etcétera, ¿vale? Y dicho esto, pues ahora nos vamos a abrir, que voy a abrir el que yo tenía hecho de modelo, ¿vale? Porque vamos a ver cómo suele ser la estructura tradicional de un díptico, ¿vale? Esto lo voy a pasar en PDF a todo el mundo para que lo tengáis, ¿vale? Yo ya había creado el documento, como veis tenía las guías puestas que acabamos de poner, ya se han grabado 5 milímetros, todos igual, 1 a 4. Pero vamos a ver qué se suele incluir en cada página y sobre todo, a la hora de imprimir y que saliera bien por delante y por detrás, cuál es cada página, porque eso es importante saberlo. Si no, si tenéis dudas, probar a plegar un folio en vuestra casa, poner un 1, 2, 3, 4, donde iría cada cosa, y os daréis cuenta de que este es el orden correcto, ¿vale? La portada en la página 1 y es y va a la derecha de la 4, ¿vale? Es la mitad derecha del primer A4. Página 1, portada. Lo dicho, esto lo voy a pasar para que lo tengáis siempre delante, ¿vale? Pero yo lo explico en el vídeo también. ¿Elementos que debe llevar una portada en un díptico? Pues hay que llamar la atención y al mismo tiempo decir quiénes son. El nombre de la compañía es básico, el logo también se suele aplicar, ¿vale? Eso está bien, todo ese tipo de cosas está bien ponerlas. No hace falta, dicho esto, poner toda la información, ya que las páginas interiores están básicamente para incluir algo sobre la información. Ustedes pensar, por ejemplo, en la carta de un bar. Los platos principales, las bebidas, los postres y todo se incluyen en las páginas interiores normalmente, que es donde va toda la información, ¿vale? Un eslogan también suele funcionar. Y se puede jugar, obviamente, con lo visual. Una portada debe ser atractiva. Puede tener imágenes, fondo de color, obviamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la página 4 es la contraportada. Iría en la izquierda, en la parte izquierda de la misma página donde va la portada. Porque, de nuevo, si plegamos una 4, os daréis cuenta de que la portada y la contraportada forman parte del mismo lado, ¿vale? A la hora de imprimir. Así que está la página 1 a la derecha y la página 4 a la izquierda. Y se tiene que mantener este orden porque si no, no sale correcto. Todos hemos tenido dípticos y trísticos y nos podemos hacer una idea clara de qué debe incluirse, ¿vale? A estas alturas. Por cierto, este que no lleva tilde, me acabo de dar cuenta. Lo tengo que quitar. De hecho, lo voy a quitar ahora, ¿vale? Está bien, que me he liado. El logo se puede repetir en la portada o usarlo en distintas variantes. Muchos sitios, como ya sabéis que hicimos una práctica en el primer trimestre sobre logos, siempre se puede incluir una variante en negativo, de negro sobre blanco, con algún otro de los colores, recuadrada, porque aprovecha el fondo, vale, eso es lo de menos, pero si se pueden utilizar, si no, pues el mismo logo se suele incluir. Y también es importante incluir la dirección de contacto. Redes sociales, teléfono, el email, la web, la dirección física, hoy en día son imprescindibles, ¿vale? Según el sector, lo que tengáis, lo que sea más importante. Hay negocios que son prácticamente virtuales y no tienen dirección física, pues se pone la que hay, redes sociales, etc. Muchas veces se incluyen, por ejemplo, a la hora de indicar la dirección, como una captura recuadrada de Google Maps con el pinchito en el que se indica la calle exacta. Hay gente a la que le gusta hacerlo. A mí, bueno, me gusta, tampoco me... Se puede poner. Si alguien sabe cómo insertarlo, se puede poner. Es algo que se usa mucho hoy en día. Tampoco está bien, pero tampoco sé yo si es del todo práctica, porque la dirección se pone en el smartphone de cada uno y directamente tienes el map en un formato virtual. Con lo cual, pero bueno, si alguien quiere poner, lo dicho, una captura de pantalla de Google Maps y sabe cómo hacerlo, se puede hacer también.
Prolongar en el color del fondo de la portada en la contraportada es un enfoque clásico que funciona bien. O sea, lo que es hacer un bloque de color en todo este A4. Que no, pues lo dejáis hasta la guía y después probáis con otro color. También se puede hacer. Lo único es que entonces el doblez tiene que ser exacto a la hora de imprimir, ¿vale? No podéis pasar 3 milímetros en un bloque respecto a la guía. Tenéis que tener cuidado de que los colores fueran hasta la guía con precisión, ¿vale? Porque si no el doblez os lo cargáis, ¿vale? Pasamos a lo que sería la segunda página. La página 2 sería la página par interior, a la izquierda. Y la página 3 sería la página par exterior, digamos que quedaría a la derecha. La página impar, esto lo he puesto mal, ¿vale? Página impar, ¿vale? Ahora lo cambio para que no nos liemos. Ahí. Y esto, pues, lo muevo un poquitín. Perfecto. Y lo muevo un poco. Ahí, perfecto. Página impar exterior. De hecho, no me gusta. Ahí, página impar exterior, que va a la derecha, ¿vale? Y esto ya sí es un poco tipo como una maquetación periodística de las que hemos hecho antes, ¿vale? Hasta cierto punto. En estas dos páginas, como se ha adelantado antes, va el grueso de la información. Por ejemplo, si fuera una carta de bar, aquí irían los platos, las bebidas, los postres, etcétera, etcétera. Los alérgenos. Puede que el tríptico, estoy pensando que hagamos, sea una carta de bar. Porque creo que me parece que ya que vivimos en Andalucía, que hay sobre todo mucha hostelería, y creo que es lo que os va a dar de comer, salvo que encuentre un cliente real, que tengo unos cuantos amigos autónomos, y les voy a preguntar si necesitan un tríptico, puede que lo que opte sea porque a lo mejor nos inventemos un tríptico de un restaurante hipotético. Hoy en día hay que incluir los alérgenos, tal, os enseñaré dónde encontrar los alérgenos en PNG para insertarlos, tú sabes. Lo haremos poco a poco y creo que puede ser una práctica interesante. Pues el caso. ¿Que vendemos algo tipo electrodomésticos, lavadoras? Pues el producto, los precios, una tabla con precios, imágenes. Y según lo que vendamos, se puede ser más visual o podemos hacer algo un poquito como más amazacotado, más textual porque necesitamos más espacio para el texto. Por ejemplo, un díptico de un bar de copas nuevo que han abierto en el barrio probablemente va a tener mucha imagen porque, yo qué sé, hay que vender eso, el glamour de tomarse una copa o bailar en la discoteca nueva de la zona. Una carta de bar, volviendo al ejemplo de hostelería, porque es muy recurrente, porque hay muchos donde vivimos, tiene mucho más texto porque tienes que poner todos los platos, los precios, lo dicho, los alérgenos y mil cosas más. Las bebidas, imaginaos la cantidad de texto que eso es, pues es lo que tiene, ¿vale? Y esto que pongo aquí en medio es para que nos hagamos una idea. En muchos dípticos y trípticos se ponen imágenes que quedan a mitad de ambas páginas, como este recuadro. Por ejemplo, en los dípticos o trípticos de monumentos turísticos, estuve ayer mirando unos cuantos que tengo en casa, a lo mejor de cuando estuve en Irlanda, tal, te ponen a lo mejor, si estás visitando una catedral o un edificio, te ponen como una infografía del edificio a lo largo de todo el díptico y ocupa la mitad del pliego. Puede quedar muy bien, puede quedar bien. Como por ejemplo este recuadro que lo he hecho en medio de la guía a conciencia. Pero para estas prácticas prefiero un enfoque más clásico, ya que digamos estamos empezando digamos a maquetar este tipo de cosas, y ordenado, ya que esta forma de maquetación es más arriesgada y requiere un conocimiento de la composición y demás más complejo, ¿vale? Y yo creo que para empezar está bien para unos primeros intentos hacer un enfoque clásico, de que cada cosa vaya con su margencito al medio para que no se toque con el pliego y bien en el recuadro, que no haya nada en medio, ¿vale? Lo digo por un enfoque más clásico, pero que creo que es más funcional y más ordenado a la hora de trabajar, digamos, de primera. Ya tendréis tiempo de arriesgar, de hacer cosas más creativas, con mucha más carga visual, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con esto, pues, ya he terminado este vídeo. Saludos.